El principio fue convocar, haciendo un poco de ruido, un poco de música, como para que la gente se asome de sus guaridas acá del barrio Piedrabuena, que están todos clavados mirando la tele. Y le pedimos un poco de protagonismo. Los chicos hicieron un graffiti ahí de rimas de barrio, que quedó hermoso, que nos sorprendió porque jamás pensamos que iban a tener las dimensiones que hoy tienen. Y bueno, y de ahí fuimos agitando y de a poquito se empezaron a acercar los chicos, los muchachos, los jóvenes, la gente que tiene inquietud, que quiere ser protagonista en algo y dejar de ser consumidor de culturas, de medios, y tratar de hacerlo por sí mismo y dar rienda suelta a su expresión. La única consigna es la siguiente: como nosotros vamos a empezar a ser parte de un grupo, y los grupos, ¿qué pasa cuando un compañero se cae? Bueno, ¿eh? Deberíamos ayudar, ¿no tengo razón? Pero la idea es que ninguno se caiga. La idea es que ninguno se caiga. ¿Por qué? Porque si se cae, esto, muchachos, es un puente. Abajo hay tiburones, hay de todo. Piensen en lo que menos les gusta, está ahí abajo. Fue un día muy intenso. Estuvimos repasando todo lo que fueron las rimas, que de a poquito fueron surgiendo, primero un poquito de perder el miedo y empezar a soltarse. Los más grandes también se fueron soltando y empezamos a practicar lo que es la rima. Después vino un compañero del Triple R que trajo unos amigos de acá de Lugano, que son B-Boys. Empezaron a tirarse unos pasos de breakdance y todos los chicos alucinaron y ya querían dar 500.000 vueltas. Así que ya arreglamos para próximamente hacer una clase intensiva de breakdance. Como siempre, la idea es que podamos trabajar en conjunto, que podamos trabajar, que podamos producir, pero que sobre todo sea un espacio en donde podamos encontrarnos, un espacio en donde nos podamos encontrar, donde podamos trabajar y podamos trabajarnos a nosotros mismos. Aparte de generar esa herramienta de expresión que estaban hablando los compañeros, la idea también tiene que ver con revisar un poquito qué nos pasa a nosotros como personas. Digo, siempre la lógica de trabajo va por ahí, con el por lo menos darse la oportunidad de revisarse. A partir de ahí buscar los cambios, digo, eso para nosotros es muy importante. Y el cambio tiene que ver con el otro también, ¿no? Con el encuentro con el otro. Decimos nosotros que el cambio se da en el encuentro con el otro. Un día más, tendré que seguir, tendré que luchar para cumplir mis sueños, para vivir de nuevo, para no ver tanta más.